a tres dedos. El camartista, esta pelota sale Mustafa. El balón que le pertenece al conjunto de Bolívar. La pelota en la mitad de la cancha. Vamos a ir a Montero. El balón para Saavedra. Saavedra que juega para el conjunto de Bolívar. Subiendo, señoras y señores. Saavedra con pelota dominada. El balón juega para atrás. Para Justiniano. Pelota entregada a la mitad de la cancha para Prieto. Se adelanta el plantel de Bolívar con sus centrales también. Va Prieto, pero no tiene con quién tocar. Está bien cerrada la defensa de Wilstermann. Se la lleva Prieto y entrega el rebote de Prieto, señoras y señores. Casi con fortuna. Viene para Prieto, lo bajaron. Prieto, no señor, el árbitro dice cerca de la jugada, no hubo falta. Sacando el Verona Saucedo, va a cortar la jugada. Gutiérrez lo hizo bien. Entregaron para el Pídula, tiene Fernández. Se juntó con el Conejo que cambió de sector por izquierda esta vez. Buen enganche. Viene el Conejo, cambió de frente. Bejarano para el primero. La bajó en el área, viene Bejarano para el primero. Sí, 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 sí. Entra el Conejo, entra Dieguito que cada día juega mejor, recupera su nivel y aparece Pereira, señoras y señores. No pudo Pipo esta vez ni tampoco su defensa. Y en el minuto 35 revienta el cero como la norte, señoras y señores. La general y la preferencia aquí en el estadio Hernando Siles. Bolívar 1, Wilstermann 0, lo hizo Pereira, lo hizo Pereira. Señoras y señores, Saavedra metió el balón para Callejón, quedó habilitado. Se viene Callejón por el segundo, por el segundo, por el segundo, por el segundo. Sí, 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 sí. Se juegan 20 minutos, señoras y señores, del segundo tiempo. Está ganando el conjunto de Bolívar con goles de Pereira y Callejón a Wilstermann, 2-0. Cochabamba. 18 minutos tiene el primer. Se viene la academia por el tercero, por el tercero, por el tercero. Sí, 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 sí. Siempre paciente y asistidor el Conejo, que entrega para Riquelme, damas y caballeros, y aparece el pelado en el área libre de marca para empujarla. En el minuto 20 de este segundo tiempo estalla en júbilo la hinchada de la academia. 3 puntos valiosísimos frente a un rival difícil siempre.